Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de lo que callamos las tetas. Ahora tenemos otro programa sumamente especial dedicado al mes de los niños y de las niñas. Vamos con el tema de disciplina positiva. Sé que este tema les va a encantar a muchas familias porque muchos estamos ya involucrados en el área de la crianza con respeto, pero de repente nos preguntamos, ¿y cómo puedo establecer límites sin faltarle el respeto a mis hijos, siendo la guía adecuada para ellos y por supuesto apoyándoles con la gestión de emociones que es sumamente importante en esta etapa, no solo para enseñarles a los niños, sino porque también nosotros como padres tenemos que lograr desarrollar esa gestión de las emociones que muchas veces no es nada fácil, sobre todo cuando hemos venido siendo criados con la disciplina tradicional, la que conocemos de manera cultural. Pero en este programa les vamos a presentar otra forma en la cual ustedes pueden guiar y establecer límites con respeto a sus hijos. Porque también de repente, cuando escuchamos hablar de crianza con respeto, caemos en el mito de pensar que es dejar al niño hacer lo que quiera. Y no se trata de eso. Simplemente que la disciplina tiene que ser bajo el respeto. Sí vamos a establecer límites, sí vamos a enseñar a nuestros hijos a conducirse adecuadamente. Pero sobre todo en el área de disciplina positiva, algo que es sumamente importante es enseñarle la internalización de valores. Que de verdad ellos, si no van a robar, por ejemplo, es porque ellos saben perfectamente que robar no está correcto, no porque le vamos a poner un castigo o porque vayan a pensar que en la vida de adulta se van a ir presos, ¿verdad? De eso no se trata, sino saber de que no voy a robar porque no es lo correcto. Yo con eso siempre pongo el ejemplo. Que estamos en un banco, por ejemplo, y hay dos cajeros. Está uno que no roba porque está la cámara grabándolo y sabe que si la cámara lo graba, pues obviamente se va a ir preso si roba. Pero es otro cajero que parte de su sistema de valores es no robar. Y él no roba porque sabe que no es correcto, porque en su sistema de valores que aprendió en las etapas de primera y segunda infancia, se le enseñó primero a través del modelaje. Y luego la internalización de valores que se da en la etapa entre los 6 y los 12 años de edad. Ahí es donde como personas cimentamos los valores de acuerdo al modelaje que nuestros padres nos dieron en la primera infancia. Entonces, ¿ven qué diferente es? Este cajero no roba porque en su sistema de valores está no robar. Y esto es lo que nos enseña la disciplina positiva. No vamos a hacer las cosas no por un castigo, sino porque sabemos que no está correcto, porque internalizamos los valores. Entonces, para que ustedes conozcan un poco más de este tema, me acompaña alguien sumamente especial, a quien quiero muchísimo. Es otra gran amiga, una gran colega en esa área de la psicología, de la lactancia también. Y bueno, a ella y a mí nos une esa gran pasión. La pasión por la lactancia y la pasión por la disciplina positiva y la psicología. Así que para mí es un honor presentarle a una gran amiga, es licenciada Cindy Landaverde. Ella es psicóloga familiar. Bueno, Y muchas gracias, además es Karen. experta en disciplina positiva. Así que Cindy, ¡mua! ¡Qué gusto tenerla en este programa y en este mes tan especial donde estamos celebrando y conmemorando sobre todo los derechos de los niños y de las niñas, porque es importante recalcar eso en este mes, que es la conmemoración de sus derechos, que así como nosotros defendemos nuestros derechos como mujeres, ellos también tienen derechos que tienen que defender y es importante empoderar a nuestros niños en eso y sé que usted nos va a apoyar con muchísimo conocimiento en esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, gracias. Muy bien, contenta de estar acá con usted, Karen. Es un gusto siempre coincidir en tantas cosas, como usted ya lo mencionó, la lactancia, la psicología, la disciplina positiva. Qué bueno, y qué bueno que ahora pues se aborde precisamente este tema, por lo que ya mencionaba usted. Los niños son sujetos de derecho y precisamente hoy en octubre se conmemora el Día del Niño, de la Niña, y casi siempre se piensa en celebrarles que una piñata, que un regalo y todo, pero se nos olvida la base, ¿verdad? Que es el respetarles, el que ellos se puedan empoderar de sus derechos, es un deber de los niños conocer sus derechos y defenderlos. Así es que qué mejor tema que disciplina positiva para nosotros poder apoyar a las familias en cuanto a este tema que es tan importante, porque los niños deben ser vistos precisamente así, como sujetos de derechos, como toda persona que tiene derechos humanos, ¿verdad? No por ser niño carece de ellos.
Al contrario, por ser niños, debemos ayudarles a que puedan empoderarse y defender sus derechos. Bueno, entonces ya para entrar en materia, me encanta la introducción que ha hecho porque totalmente así es. Y también es responsabilidad como nosotros de padres enseñarles a los niños cuáles son sus derechos. Y bueno, pero para entrar ya en materia, ¿qué es la disciplina positiva? Porque de repente escuchamos por ahí el término, pero no sabemos realmente qué es. Entonces, antes de entrar como a ir desarrollando poco a poco el tema, primero desarrollemos el concepto. ¿Qué es la disciplina positiva, Sandy? Así es, ya usted mencionaba que no es la disciplina positiva. Y de hecho, sí, la disciplina positiva no es que vamos a ser permisivos, que vamos a dejarlos a ellos hacer lo que quieran hacer. No se trata de que no vamos a poner límites ni que no vamos a tener expectativas. Tampoco se trata de que nosotros vayamos a poner castigos distintos a el uso del golpe, ¿verdad? O del el castigo corporal, ¿verdad? Sino más bien la disciplina positiva son soluciones que se desarrollan a largo plazo y más bien se trata de autodisciplina. La disciplina positiva es comunicación, ¿verdad? Con los chicos, es poner reglas, poner límites, pero de manera de que los niños los puedan comprender, no impuestos, sino que también ellos pueden participar en la elaboración de estos. La disciplina positiva se trata de construir relaciones de respeto mutuo, ¿verdad? Yo respeto a mi hijo me respeta a mí, hay un respeto mutuo. La disciplina positiva es enseñar a los niños habilidades a largo plazo. También es incrementar esas competencias, esa confianza que el niño tiene para enfrentar los desafíos de la vida. La disciplina positiva es enseñar cortesía, es enseñar no violencia, ¿sí? Ya mencionaba Karen, que muchos hemos crecido con los patrones, de crianza anteriores, ¿verdad? Tradicionales. Nuestros padres pues hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. No se trata tampoco de echarles la culpa ni de atacarlos en ningún momento, sino al contrario, la disciplina positiva nos enseña a nosotros a poder entender a nuestros padres, a nuestros abuelos y en base al conocimiento que nos aporta, poder nosotros hacer un cambio, ¿verdad? Ser ese punto y aparte en esta historia que viene dándose de generación en generación. Entonces, disciplina positiva es un enfoque de crianza no violento. Es un estilo de vida que se adopta teniendo en cuenta los derechos de los niños, su desarrollo en cada etapa, ¿verdad? Y pues toda la información que se ha venido acumulando sobre crianza efectiva. Muy bien. Y sobre los principios de la disciplina positiva, ¿cuáles pudiéramos decir que son? ¿Cuáles son estos principios para decir esto es disciplina positiva? Y algo importante, ya conociendo los principios, ¿cómo podemos lograrla? Que es lo más difícil, ¿verdad? Porque es un proceso de construcción, ¿verdad? A nivel cerebral, de borrar como todos esos patrones, porque hay muchos papás, bueno, que me tantos papás y familias con las que tengo contacto, ¿verdad? Y yo, mire, Karen, yo me esfuerzo todos los días, pero llega un punto a veces en que ya no puedo controlar mi reacción, ¿verdad? Entonces como que viene ese patrón, ¿verdad? A recordar tal vez ese niño herido, ¿verdad? Que sufrió en el pasado y como ya lo mencionó usted, no es atacar ni juzgar la crianza de los padres de antes, ¿verdad? Tampoco es a juzgar la crianza de los padres de ahora, porque de repente ahora se le llama a la generación de esos años la generación de cristal. Pero no, yo lo que sí veo en esa generación de padres de ahora es que son padres que buscan educarse más, o sea, hay como más información donde ellos puedan educarse, ¿verdad? Y que también tenemos que ver que esa área de la crianza es como estudiar otra carrera. Y así como nos esforzamos en la carrera de la universidad, también hay que esforzarnos en la carrera, en la universidad académica, pues también esforzarnos en esta carrera de ser padres y buscar educarnos. Entonces la generación de ahora sí considero que es una generación que busca educarse un poco más, que lee mucho.
que es como más empoderada a defender sus derechos y por eso se le critica siendo la generación de cristal. O de repente dicen, no, es que son papás permisivos. Ay, no, es que ahora es llevar al niño al psicólogo por todo, ¿verdad? También la estigmatización del área de la psicología cuando es un área sumamente importante, ¿verdad? Así como nos preocupamos por el área física, también hay que ocuparnos del área mental porque no establecer los principios adecuados en la disciplina sí puede causar grandes daños a nivel cerebral para los niños. Entonces es importante que conozcamos los principios para saber cómo discernir cuando se estamos educando bajo la disciplina positiva o cuando de repente ya nos estamos guiando a seguir los patrones tradicionales de antes. Claro, todo lo que usted menciona, Karen, es muy importante porque, bueno, para ser papás y mamás basta con tener un hijo, ¿verdad? Pero para criarlos de manera saludable, de manera en el que cuidemos su salud mental, les aportemos todo lo que ellos necesitan para poder enfrentar la vida de manera adecuada, para cuando ellos sean unos adultos, nosotros pues nos sintamos a gustos con el trabajo que hemos hecho, pues aquí sí necesitamos leer, aquí sí necesitamos estudiar, necesitamos conocer, ¿verdad? Porque muy pocas veces los padres llegan a esta etapa y tienen recursos a disposición. Lo único con lo que contamos es con nuestra propia experiencia y muchas veces esa experiencia ha sido marcada por el maltrato, sea físico, sea verbal, sea psicológico, de toda índole. Y no es porque nuestros padres hayan querido hacerlo, simple y sencillamente no tenían los recursos, ¿verdad? A los que ahora nosotros podemos abocarnos, echar mano y utilizarlo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nos empoderemos de la información que está a la mano. Y con esto de lo que menciona del niño herido, de la herida, de verdad, que es algo que debemos trabajar como personas, es importante que nosotros podamos ser humildes en primer lugar y reconocer que necesitamos sanar ese niño, esa niña que está aquí, ahora con nosotros, no se quedó en el pasado, está ahí. Y cada momento con nuestros hijos es una oportunidad para ir sanando ese niño y esa niña que está herido, que está herida. Y es básico para implementar disciplina positiva si nuestro niño, nuestra niña no está sano, es un poquito más complicado poderla llevar a cabo. Y en cuanto a los pilares o los principios de la disciplina positiva, tenemos que son cuatro. El primero, quizás lo vamos a ir atendiendo cada uno, ¿verdad? Pero para mencionarlos así de manera general, tenemos que primero debemos identificar nuestros objetivos a largo plazo. Luego debemos brindar calidez y estructura. Después tenemos el tercer principio, que es entender cómo sienten y cómo piensan los niños. Y el último sería la resolución de problemas. Esos serían los cuatro pilares fundamentales de la disciplina positiva. Aquí se basa lo que es disciplina positiva. Y esto es un tema muy, pero muy amplio. Nosotros vamos a tratar de abordarlo en este espacio que tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué aprender de disciplina positiva? Hay un montón, ¿verdad? Y como les decía, ser padres y madres, pues basta con tener un hijo, pero para criarlo de manera sana, de manera consciente, y para que nosotros después podamos sentirnos bien con esos resultados, pues es importante que nosotros pues estudiemos. Sí, me gustaría que pudiéramos ir desarrollando cada uno de los pilares o de los principios. Eso, el primero, ¿verdad? De los objetivos a largo plazo, porque justamente en la disciplina tradicional el objetivo es a corto plazo. Simplemente queremos solucionar el problema ahí mismo y sabemos que lo más fácil, ¿verdad? Es la nalgada y el cinchazo y san se acabó. Pero no nos ponemos a pensar el daño que eso pudiera estar causando en los niños y que al final lo que tenemos que buscar es el beneficio a futuro para el niño. Por eso es que la disciplina positiva son beneficios a largo plazo, pero me gustaría que usted les pudiera explicar a nuestras familias en qué consisten estos objetivos a largo plazo.
tal vez algunos ejemplos que pudiéramos dar para que pueda quedar un poco más clara la idea y así ir viendo pues cada principio. Sí, bueno, con los objetivos a largo plazo es de que cada uno de nosotros, aún sin ser padres, porque esto sería pues súper bonito que las personas sin ser padres ya estén empapándose de la información que necesitan para que ese momento no nos agarre como en curva, ¿verdad? Entonces, lo primero es pensar cómo quiero que este niño, esta niña, sea a futuro, de aquí a 20 años, de aquí a 25 años, cómo lo veo, cómo lo visualizo a este niño, a esa niña, en ese futuro, cómo visualizo mi relación como madre, como padre, con mi hijo, cuando tenga esa edad, cuando ya no esté a lo mejor en casa, ¿verdad? ¿Cómo veo yo esa relación? Y entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo quiero que esa niña o ese niño se desenvuelva, qué valores quiero que tenga en su escala, ¿verdad? Que se comprometa con esos valores, cómo quiero que trate a las demás personas, cómo quiero que atienda a su familia, a sus hijos cuando los tenga, es importante. Porque los objetivos a largo plazo, vaya, por ejemplo, si a largo plazo yo, por ejemplo, yo quisiera que mi hijo fuera una persona que confiara en mí, que cuando tuviera algún problema con su familia, con su esposa, con sus hijos, me buscara a mí, ¿qué debo hacer? Es ahora que mi hijo está pequeño en donde yo voy a sentar las bases para que ese objetivo a largo plazo, pues, sea posible, ¿verdad? Si yo atiendo a mi hijo cuando él me busca, cuando él me pregunta cosas, yo le respondo, él sabe que estoy ahí para él, entonces yo estoy en este momento haciendo que ese objetivo que es a largo plazo vaya siendo una realidad desde ya, ¿verdad? Pero lo que sucede muchas veces es que, como ya lo mencionaba, con los objetivos a corto plazo entran como en contradicción. Nuestros objetivos a corto plazo como padres a veces entran en contradicción con nuestros objetivos a largo plazo si es que los tenemos, porque muchas veces no los tenemos. Y ese creo que es el meollo del asunto, ¿verdad? Porque estamos siendo padres, pero no visualizamos a futuro a esos niños como los queremos. Entonces, nos enfocamos nada más en objetivos a corto plazo. Cuando tenemos una situación difícil en ese momento, por ejemplo, voy de salida y me urge que este niño o esta niña se vista, se arregle, esté lista para salir. Y a lo mejor el niño o la niña quiere jugar, ¿verdad? Mi objetivo a corto plazo es que se vista ahora, que esté lista ya, ¿verdad? Y nos olvidamos de cuál es el objetivo a largo plazo. Como mi hijo no me está haciendo caso en ese momento en el que yo le estoy diciendo, alístate, ya nos vamos, ¿verdad? Entonces puede que nos estresemos, nos frustramos, le empezamos a gritar. Entonces ese objetivo que ya nos planteamos a largo plazo se está viendo imposibilitado en el momento en que yo le grito, ¿sí? En el momento que yo le alzo la voz, que a lo mejor hay personas que llegan al maltrato físico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese niño o esa niña va a tener una relación cercana con los padres? ¿Cómo los va a buscar cuando sea un adulto? Si ahora que estamos teniéndolo pequeño, lo estamos tratando de esa manera. Entonces, por eso decía, entran en contradicción nuestros objetivos a corto plazo con nuestros objetivos a largo plazo. Entonces, es importante que nosotros pues nos demos cuenta de esto y para que esta contradicción no se dé, viene el siguiente pilar, que es la calidez. Brindar calidez significa brindar amor, brindar apoyo, ser afectuosos, estar ahí para ellos. Ese apoyo debe ser incondicional, a pesar de que a lo mejor el niño o la niña hizo algo incorrecto o lo que nosotros consideramos que no debió hacerlo, ¿verdad? A pesar de eso, que el niño nunca olvide que le queremos, que le amamos,
¿verdad? Y que estamos ahí para guiarle. Eso es calidez. Y la otra parte de este segundo pilar es la estructura. Estas van siempre de la mano. Y la estructura, pues, se refiere a brindarle la información pertinente y necesaria a los niños, a responder sus preguntas, a que el niño o la niña sepan qué se espera de ellos. Ellos deben tener bien claro cuáles son las cosas que se esperan que ellos hagan. Toda la información ellos la deben tener. Por ejemplo, si vamos a salir desde antes, ¿qué? Una hora antes, debemos a ellos irles anticipando. Mira, mi amor, fíjate que vamos a salir, vamos a ir a X lugar, ¿verdad? Necesito que te pongas guapo, que te pongas guapa, para que ellos se vayan mentalizando que deben dejar de jugar para prepararse, ¿verdad? Entonces no los tomamos por sorpresa. Entonces los niños ya van atendiendo a las indicaciones que se le van dando porque ya es consciente, ¿verdad? Ya sabe a qué vamos y qué se espera de él, cómo queremos que sea su conducta. Si vamos a ir al supermercado, por ejemplo, bueno, ahora los niños casi no están saliendo por la situación en la que estamos, pero generalmente los niños cuando van al súper quieren comprar lo que ven, ¿verdad? Los juguetes que les gusta, pero si nosotros anticipadamente les decimos, mira, mi amor, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, no llevamos dinero para comprar juguetes, pero puedes verlos, solamente los puedes ver. En la próxima ocasión, a lo mejor si tenemos dinero, los vamos a comprar, ¿verdad? No es lo mismo como llegar al súper, el niño pues nada más va, ¿verdad? Ve el juguete que le gustó y empieza a pedirlo, ¿sí? Y nos encontramos en una situación penosa, ¿verdad? Porque de repente nos importa mucho el qué dirán y qué va a pensar la gente si no se lo doy y qué me va a hacer berrinche, ¿verdad? A lo que nosotros llamamos berrinche. Entonces, eso se pudiera prevenir si hacemos lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, calidez y estructura van de la mano. Demostrar afecto, comprensión, apoyo, a la vez que brindamos la información oportuna y necesaria para que el niño sepa qué se espera de él o de ella. Bueno, y viene el último pilar que creo yo que es el que más se preguntan los papás. Y cuando se presenta el conflicto, cuando se presenta la rabieta en el supermercado, cuando se presenta la rabieta tal vez acompañado de otros familiares, ¿qué podemos hacer? Bueno, quizá no sería el último porque nos falta entender cómo piensan y sienten los niños. Ok, muy bien, es sería el cierto. Tercero. Ajá. En este, pues nosotros debemos ponernos en su lugar, ¿verdad? No es lo mismo ver las cosas desde nuestra perspectiva como adulto, ¿verdad? Adulto céntrico, a que nosotros nos pongamos al nivel de nuestros niños, ¿verdad? Si nuestro niño tiene 2 años, pues vamos a... Y por eso aquí es importante conocer sobre desarrollo infantil, ¿verdad? Muchos pueden decir, no, es que para ser papá o mamá no se estudia. Ya decíamos, ¿verdad? Para ser papá o mamá necesitamos un hijo, pero para criarlo sanamente sí necesitamos estudiar. Entonces necesitamos saber qué es lo normal, qué es lo que se espera para cada etapa del desarrollo de los niños. Entonces, solo así nosotros vamos a tener la comprensión necesaria para podernos poner en el lugar de ellos, para poder ser empáticos con ese niño o esa niña y comprender el porqué de su conducta, ¿sí? Bueno, nosotras sabemos, los niños son inmediatistas, incluso los adultos también lo somos a veces, ¿verdad? No se nos ha pasado todavía eso. Pero que quieren las cosas ahora, en este momento. Bueno, el ejemplo que poníamos, quiero que estés listo ya, porque vamos a salir ya. Necesito que te bañes ahora, ¿sí? Somos inmediatistas muchas veces. Entonces, los niños pues son sobre niños. Todo siento que se da mucho en los papás que tienen rasgos ansiosos. Es como muy común ver eso, ¿verdad? O Exactamente. Papás que tienden a tener un rasgo como más neurótico y reaccionan muy rápido, ¿verdad? Ojo con los rasgos, ojo con los rasgos, que hay que tener control con eso porque si no nos cuidamos se puede llegar a desarrollar un trastorno y ahí es más difícil. Por eso es importante que también como padres busquemos apoyo psicológico.
Exactamente, y de hecho que la disciplina positiva no es un enfoque dirigido única y exclusivamente a los niños, más bien es algo que va para los adultos. Porque si se fijan, estamos hablando de nosotros, de que nosotros vamos a poner objetivos a largo plazo, de que nosotros vamos a brindar calidez, de que nosotros vamos a brindar estructura, de que nosotros debemos entender cómo piensan y cómo sienten los niños en determinada etapa que se encuentren de su desarrollo. Bueno, si ya hablamos, por ejemplo, de un adolescente, sería bueno remontarnos a esa etapa cuando nosotros éramos adolescentes, que sentíamos, que pensábamos, cómo veíamos el mundo, ¿verdad? Muchas veces es necesario hacer eso. De hecho, tuve una experiencia muy bonita con este tema de disciplina positiva y una familia con un joven de 20 años que ya estaba la relación sumamente dañada con sus padres y pues él ya había decidido salir de la casa. Pero entonces aquí nos remontamos con los padres, ¿verdad? ¿Cómo usted veía el mundo en esa etapa, cuando usted era adolescente, ¿verdad? Para que ellos se pudieran poner en el lugar de su hijo, ¿verdad? ¿Por qué él estaba actuando de la manera en que estaba haciéndolo? ¿Qué lo movía, verdad? ¿Cómo se sentía él? ¿Por qué él quería irse de su casa? Entonces, ellos pues tomaron a bien reflexionar y gracias a Dios pues resolvieron la situación, el muchacho no se fue de la casa. Y esto se los menciono porque cualquiera podría pensar, bueno, entonces disciplina positiva es con los niños pequeños. No, mientras el hijo está en casa, se puede aplicar disciplina positiva, porque ya decíamos, es un estilo de vida, ¿sí? Es un enfoque de crianza no violento, es una manera de acompañar a nuestros hijos en su recorrido por la vida. Ahora bien, es importante aquí en la etapa de la adolescencia, porque es mucho la cosecha de lo que sembramos en la infancia. De repente necesitamos mucho también la intervención psicológica en esta etapa, sobre todo si cometimos muchos errores, que es normal. Como papás podemos cometer errores, es importante reconocerlo, pedir perdón si es necesario a nuestros hijos y buscar apoyo. En dado caso hayan papás que estén en sintonía, porque hay muchos papás que forman parte de mamás lactantes y papás lactivistas que tienen niños pequeños, pero también tienen adolescentes. Entonces están buscando hacer las cosas diferentes con sus niños pequeños porque ya lograron obtener más información. Pero muchos están pasando por situaciones difíciles con sus adolescentes y reconocen que fueron por esos errores que cometieron en las primeras bases. Pero aquí es donde también es importante la intervención psicológica para que podamos apoyar a ese adolescente y que podamos de verdad como padres reconocer cuando nos equivocamos, ¿verdad? Y lo que creo yo que a veces más duele en la adolescencia es que los adolescentes ya te dicen las cosas. Ya no es como el niño pequeño que se va a quedar callado, temeroso. El adolescente ya comienza a razonar un poco más, ya es más objetivo. Y si hay cosas en las que no está de acuerdo o considera que uno de padre está cometiendo algún error, o sea, te lo van a decir. Y muchas veces eso daña el ego de los padres y atachan al adolescente de malcriado. Pero no, es un adolescente rebelde. Probablemente muy asertivo, no rebelde, ¿verdad? Como a veces creemos popularmente. Es que es muy asertivo y sabe decir las cosas que le gustan y que no le gustan. Y eso es bueno, porque ya en la etapa adulto necesitamos que los adultos también sean asertivos y sepan decir las cosas, claro, siempre con respeto, pero decir las cosas que no les gustan, poner límites también, ¿verdad? Porque llega una relación de pareja, por ejemplo, de noviazgo o de matrimonio, si la persona no sabe establecer límites, entonces es donde a veces se dan muchos abusos. Entonces es importante que también motivemos la asertividad y no lo miremos como una etapa de rebeldía, ¿verdad? O que son niños malcriados, adolescentes malcriados, sino que son asertivos. Por ahí tengo algunos comentarios, Sandy, nos saludan. Elite Time dice gracias por este programa. También Linette, gracias por la información. Nos escribe también Cristina López y dice, mi hija tiene 18 meses, empieza con la etapa de los berrinches. ¿Cómo debo tratar esta etapa? Aprovechando que menciona eso, y que estamos hablando del tercer pilar, ¿verdad? De cómo sienten los niños y hablando del desarrollo, ¿verdad? De los niños. Para que les explique a nuestra audiencia por qué se dan estas famosas rabietas
que popularmente le conocemos como berrinches. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía, ¿verdad? Sí, bueno, en esta etapa de los niños pequeñitos, ¿verdad? Resulta que los niños a esta edad pues ya empiezan a querer tener cierto nivel de independencia, ¿verdad? Así poquito a poquito ya se están dando cuenta que son una persona diferente a nosotros, ¿verdad? A sus mamás. Entonces ya quieren tener como independencia, claro, nosotros pues siempre los queremos cuidar, ¿verdad? Y proteger y todo, pero hasta cierto punto hay que darles un poquito de libertad, siempre teniendo el cuidado de que el lugar en donde ellos estén sea un lugar seguro, ¿verdad? Donde no hayan cosas, por ejemplo, que se van a meter a la boca y que se van a intoxicar o algo por el estilo. Entonces, es deber, la tarea, pues, como más importante de los padres es precisamente tener ese lugar de manera adecuada para ellos, ¿verdad? Hay como muchos cambios también acá. El lenguaje, pues se da una explosión de lenguaje, ¿verdad? Ellos ya pueden verbalizar, ya pueden decirnos, ¿verdad? Que muchas veces las cosas y de repente lo vemos como, pues sí, este niño hoy está súper rebelde, a todo me dice que no, ¿verdad? Y no es que nos quieran llevar la contraria, simple y sencillamente saben que son personas individuales y que pueden ellos poner, aportar algo para la solución de las cosas, ¿verdad? Están teniendo un poquito de conciencia. Entonces, acá los niños pues están también tratando de descubrir el mundo y todo pues es fascinante para ellos, ¿verdad? Ir a un lugar de la casa es algo... A lo mejor si se lo están prohibiendo es aún más llamativo para ellos poder ir a ese lugar de la casa donde le dijeron que no fuera, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que los niños pues en este momento pues empiezan a caminar, ¿verdad? Y luego van a correr y entonces pues quieren desarrollar a plenitud sus habilidades, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí hay que tener cuidado con que la casa sea un lugar seguro para ellos, ¿verdad? En esta edad. Y pues, cosas que de repente ellos no comprenden, ellos no saben cómo nosotros nos estamos sintiendo. Apenas están empezando a entenderse a sí mismos, ¿verdad? En ningún momento ellos entienden cómo nosotros nos sentimos. De repente los padres pueden decir, ay, no, es que este niño me quiere manipular, ¿verdad? Este niño lo hace por molestar. No, definitivamente no es así. Ellos no saben, no entienden cómo nosotros nos sentimos. Apenas empiezan a entender un poquitito lo que ellos sienten, ¿verdad? Si nosotros les enseñamos, ¿verdad? Mi amor, ahorita yo entiendo, usted se siente enojado, usted está triste o usted está frustrado, frustrada, ¿verdad? Si nosotros les enseñamos a ponerle nombre a esa emoción, pues ellos van a empezar a entender cómo se pueden sentir ellos y posteriormente van a poder empatizar con el adulto, pero pues eso lleva más tiempo, ¿verdad? Lo primero, y es importante que nosotros modelemos en todo momento tranquilidad, ¿verdad? A veces es difícil muchas veces porque pues tenemos que trabajar en nosotros, ¿verdad? Como personas adultas, tenemos que trabajar en nosotros para poder así transmitir lo que queremos que ellos desarrollen a largo plazo, lo que decíamos, ¿verdad? Entonces es importante que lo hagamos nosotros primeramente con nosotros mismos y luego pues ellos van a observarnos, ellos van a ver cómo nosotros reaccionamos ante determinadas situaciones y así pues van a aprender, ¿verdad? Si nosotros explotamos, ellos pues así van a aprender a reaccionar de manera explosiva.
Algo también importante de mencionar en esta etapa y que por qué salen los berrinches, y lo menciono por los comentarios que siguen de consultas, que ya poco a poco las vamos a ir haciendo, a media vez vayamos como desarrollando el tema, pero en esta etapa, en este pilar que nos encontramos, que tiene mucho que ver con el desarrollo infantil, que el cerebro de los niños, esta parte de acá que se llama lóbulo frontal, pues comienza su desarrollo alrededor de los 5 o 7 años y termina, adivinen hasta qué edad, pues hasta alrededor de los 30 años de edad. Esta zona del cerebro es la que Cuando nos ya son ayuda al, con, adultos. a, exacto, al control de emociones. Por eso es que se dan las rabietas, sobre todo las más, como decirlo, las más intensas, en los primeros, entre los 18 meses y los 7 años, por así decirlo. O sea, el camino, mamitas y papitos que están en sintonía, requiere mucha paciencia. Pero una vez sabemos que no lo hacen por ser manipuladores, porque su cerebro no puede manipular todavía, que no lo hacen por ser malcriados, que no lo hacen por ser rebeldes, sino que simplemente tenemos que, como adultos, enseñarles con nuestro modelaje, como ya lo dijo Sandy, con nuestro ejemplo, el poder gestionar nuestras emociones para que ellos poco a poco vayan gestionando sus propias emociones, sabiendo que su cerebro todavía no puede hacerlo, porque esta zona que nos ayuda a gestionar nuestras emociones está en desarrollo. Y por eso es que también en los adolescentes vemos esta misma inmadurez, por así decirlo, porque a partir de los 7 años comienza el cerebro. Entonces tampoco podemos exigirle tanto a los adolescentes. Además de que están, como decimos, con las hormonas locas, ¿verdad? Esos cambios fisiológicos que se encuentran en ese momento, tanto en su cuerpo como en su cerebro. Entonces, por eso es que se dan todo este tipo de situaciones. Acá mencionan algunas mamás, Cindy dice, mi hija tiene 22 meses y se autolesiona, se muerde las manos o se golpea la cabeza cuando se le regaña. ¿A qué se debe esta reacción? Y luego otro caso un poquito parecido, mi hijo de 4 años, para que vean que también son cosas que se dan mucho en esa etapa. Mi hijo de 4 años se le establecen límites y consecuencias, pero aún así a él no le gusta obedecer. Y cada día es una lucha porque hace mucho berrinche al punto de explotar, pegar, morder. El problema es que desde los 2 años se comporta así. ¿Qué podría hacer? Si usted quiere, las responde ahorita y si no, pues las respondemos al final y vamos terminando de desarrollar los pilares, porque probablemente sus ejemplos vienen algunos de esos. Sí, lo que sucede es que, bueno, quizás para abordar un poquito lo de los niños que se autolesionan, ¿verdad? Es importante que nosotros no hagamos lo que comúnmente nos recomiendan. Ay, es que si está haciendo berrinche, déjalo. Déjalo a él solo, ya se le va a pasar. Pero en ese de que lo dejamos solo, de que pensamos que ya se le va a pasar, sucede precisamente eso, ¿verdad? Que se agreden a sí mismos, se autolesionan, ¿verdad? Bueno, a mí personalmente les voy a comentar me sucedió con mi hijo de repente un día, justo por los 2 años. Se molestó muchísimo por algo que no le permití porque pues no era adecuado, se iba a lastimar. No se lo permití y se molestó muchísimo y entonces vino y se golpeó contra el piso y se lastimó la nariz, se sangró la nariz. Entonces, yo obvio me preocupé muchísimo, ya no era el bueno y el berrinche, ¿verdad? Sino su nariz, ¿verdad? Se lastimó. Entonces fui y lo calmé, lo abracé, ¿verdad? Le expliqué que es comprensible que pues él se sintiera frustrado por lo que había pasado, pero que no era adecuado, no era correcto que se lastimara, que viera lo que le había sucedido y le mostré que se viera en el espejo, ¿verdad? Que se viera lo que había pasado, lo que se había hecho y que no debía volver a pasar eso. Pero eso es cuando ya se tranquilizó, ¿verdad? Entonces él me comprendió lo que yo le estaba diciendo. Desde entonces, ni una vez más volvió a suceder ese incidente, ni nada similar. Él comprendió que no era la forma adecuada de proceder, pero pues es importante que nosotros en primer lugar estemos tranquilos, estemos relajados, les mostremos a ellos autorregulación, primero autoconciencia emocional, ¿verdad? Que pues acá se trató de que pudiéramos validar la emoción que el niño o la niña pues siente en ese momento, de darle un nombre. Y luego esa emoción, pues regularla, ¿verdad? Autorregular. Entonces, pues igual se modela, ¿verdad? Ajá. Perfecto, gracias, Sandy. No sé si va a agregar algo a este tercer pilar o ya pasamos al último de la resolución de conflictos.
Bueno, no, quizás siempre con lo del tercer pilar de cómo entender cómo piensan y sienten los niños, pues ahí va en relación a cada edad, ¿verdad? Por eso es importante y yo les motivo a que busquen, ¿verdad? Libros sobre desarrollo infantil. Es importante que en cada etapa y justo quizás antes que llegue, ¿verdad? Conocerla, porque de repente no va como lineal, ¿verdad? De repente se dan, se adelantan o se combinan las etapas, ¿verdad? Entonces, saber de todas las etapas es importante. Y luego, la resolución de problemas, que casi siempre nosotros queremos eso, ¿verdad? Que los problemas se solucionen ya. Entonces, con la resolución de problemas, debemos verlo en función de que cada situación, cada acontecimiento difícil que se da con nuestros niños o cada interacción es una oportunidad para enseñarles a ellos cómo resolver problemas. Y todo va bien de la mano, lo que hemos ido hablando, porque si yo reacciono de manera explosiva, si yo grito, si yo golpeo, le estoy enseñando que de esa forma se resuelven los problemas a mi hijo o a mi hija. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces no nos ponemos a pensar eso, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, si estamos desayunando y el niño o la niña derramó la leche en la mesa, algunos papás podrían reaccionar de manera impulsiva y decirle cosas hirientes al niño o a la niña, que sos manos aguadas, que no tenés cuidado, que mira vos, que sos un tonto. Sinceramente hay padres que le hablan así a sus hijos, cosa que no es correcto, ¿verdad? Ya hablábamos de mostrar calidez, ¿verdad? De brindar amor. Obvio, el niño no va a sentir amor si le estamos diciendo que es un tonto, ¿verdad? No es correcto, ¿verdad? A nosotros no nos gustaría que nos dijeran así. Entonces, sucede eso a la hora del desayuno, ¿verdad? Pero, y los niños siempre, fíjense bien, los niños siempre, 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 cuando algo sucede, van a vernos, van a ver cómo nosotros reaccionamos. Rapidísimo, van a volcar su mirada hacia nosotros. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si nosotros pues vemos la situación, ¿verdad? Se derramó la leche, solo fue un vaso de leche. Tranquilo, amor, fue un accidente, no pasa nada, ahorita lo limpiamos y lo hacemos participar a él o a ella de esa solución a ese pequeño problema que se dio en ese momento, ¿verdad? De esa manera le estamos enseñando que los problemas se resuelven tranquilamente, sin exagerar, ¿verdad? Que todo tiene solución, se da un error, pero hay solución, ¿sí? Entonces, es importante siempre el modelaje, en todo momento, desde que empezamos con los bebés, desde que están pequeñitos, ellos siempre nos observan y están aprendiendo de nosotros, de lo que decimos, de lo que no decimos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, ¿verdad? Entonces, en la resolución de problemas, pues es importante esto. Ver cada situación, no como wow, o sea, qué difícil, ¿verdad? Sino pensar tranquilamente y verlo como, ¿qué puedo enseñarle hoy en este momento a este niño o a esta niña? ¿Qué valores le puedo modelar? ¿Qué valores le puedo inculcar en este momento? ¿Verdad? Entonces, ahí la resolución de problemas igual se modela y se va aprendiendo cada día. Entonces, si nosotros lo hacemos así, si estamos resolviendo las cosas de manera asertiva, necesitamos ser asertivos nosotros, ¿verdad? Son muchas las habilidades que necesitamos poner en práctica cuando somos padres. Necesitamos empatía, necesitamos autoconciencia emocional, necesitamos autorregulación, necesitamos, pues, ponernos en el lugar de los niños, ¿verdad? Todo lo que es inteligencia emocional aquí se necesita,
¿Verdad? Y es por eso que yo considero que la inteligencia emocional debe ser un área que debe, que debería pues ponérsele mayor importancia en la currícula estudiantil. Sí, también poder enseñarle nosotros desde casa. Bueno, ahora hay una cantidad de libros para apoyar a los niños con inteligencia emocional, que son muy bonitos a través de cuentos, a través de enseñarle las emociones con colores. Bueno, incluso uno puede ir caminando por la calle y preguntarle a los niños, mire, la expresión de esa persona, ¿qué te parece que es? ¿Está alegre, está triste, está enojado? Y ir poco a poco primero con las emociones básicas y luego enseñarle que, bueno, hay una gran cantidad de emociones combinadas, ¿verdad? Pero de esta Así. manera, pues es una forma bonita de jugar con ellos sobre las emociones y claro, igual buscar apoyo también de expertos, ¿verdad? Así como tú, Sandy, que estás en sintonía y que apoyas mucho en esa área. Pero sí, sumamente de acuerdo contigo, debería de ser parte de la currícula, ¿verdad? En los colegios, enseñarles inteligencia emocional porque esto es un área que nos va a ayudar para todo, o sea, incluso ya cuando estamos como adultos en el área laboral, o sea, si no tenemos inteligencia emocional, probablemente no vamos a rendir en la empresa, ya sea en nuestra empresa o en la empresa que estemos laborando. Entonces, es un área importante para toda nuestra vida. En el nivel de matrimonio, igual, si vamos a conformar una familia y a casarnos, la inteligencia emocional también es muy importante para poder comprendernos como pareja, ¿verdad? Entonces es un área de verdad vital que es importante poder desarrollar en los niños, en los adolescentes, para poderles apoyar en su vida adulta. Bueno, no sé si quieres agregar algo más con este pilar y también que les pudieras dar algunas recomendaciones a los papás de cómo lograrlo, ¿verdad? Porque no es un proceso fácil y por eso vuelvo a decir, si no podemos solos, no tengamos miedo ni pena de pedir ayuda. Hay personas como Sandy que pueden acompañarle en este proceso y a veces es necesaria una intervención familiar. Y bueno, ella por eso se destaca en esta área de la psicología familiar, porque es importante el apoyo para todas las partes, ¿verdad? Para solventar diferentes situaciones que se están presentando, que nos están afectando a nivel de crianza. A veces pueden ser situaciones que estemos viviendo como pareja, las que no nos permitan llevar una crianza adecuada con nuestros hijos también. Exactamente, y es por eso que volvemos y repetimos, inteligencia emocional es algo básico, casi siempre se le da énfasis a lo académico, ¿verdad? Que saque 10, que el niño destaque, que tenga éxito, pero la inteligencia emocional muy poco se fomenta. Y es porque precisamente los adultos que están criando, pues carecen, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno que ahora pues las generaciones actuales están dándose más a la tarea de estudiar, de conocer más, de mejorar como persona, ¿verdad? Y estos temas pues nos ayudan muchísimo. Y pues es como ya decías, disciplina positiva es algo difícil de llevar a cabo, pero no es imposible. Y si tenemos el apoyo, la guía de un profesional que pues conozca de esos temas, pues va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? No es que nos va a resolver la vida de una vez, pero pues nos va a dar un acompañamiento que nos va a ser muy útil. Como les comentaba, el caso de esta familia, yo me siento súper, súper contenta con los resultados que se dieron, porque el chico ahí está en la casa, sigue con su plan de vida, que por cierto, los padres no conocían el plan de vida que el hijo tenía, ¿verdad? Entonces, a partir de la intervención, lo supieron, sí, entonces ya comprendieron al hijo. Entonces, y el hijo está ahí, ahora están contentos. Me dicen, viera cómo ha cambiado, pues apoya mucho en la casa y estamos contentos. Y eso es súper gratificante, más que el pago económico que le puedan dar a un psicólogo, a una psicóloga, que le digan los cambios que se han venido dando y cómo está fluyendo mejor la familia, eso es súper gratificante. Bueno, tengo otra pregunta más. Ahorita que ya terminamos de desarrollar los pilares, ahora vamos con las consecuencias psicosociales de no establecer una disciplina adecuada. ¿Qué pasa si seguimos fomentando la disciplina tradicional? O más bien que disciplina es como esa paternidad autoritaria, ¿verdad? En la cual no se respeta al niño ni al adolescente, sino que es una paternidad donde se le irrespeta y se le maltrata y que vienen muchos daños.
psicosociales para el niño y el adolescente. Sí, precisamente el problema es que disciplina lo relacionamos con castigo, con el ser autoritarios, con imponer, ¿verdad? Con reprimir al niño o a la niña, cuando en realidad disciplina es pues educar, es acompañar, es guiar, es apoyar, ¿verdad? Eso es disciplina, ¿sí? Entonces, el enfoque errado, ¿verdad?, de disciplina es ese, ¿verdad? El autoritario, el represivo, el impositivo. Entonces, por eso es que pues a esto se le llama sí disciplina, pero pues tiene una estrategia, ¿verdad? Pero disciplina positiva, educar diferente, educar con amor, educar de manera en que nuestros hijos y nuestras hijas pues puedan desarrollarse como sujetos plenos, como personas integrales, ¿verdad? Si no lo hacemos, bueno, hay diferentes enfoques, ¿verdad?, de crianza, pero a mí este me parece muy, muy acertado porque incluye muchísimas cosas. Y bueno, si no cambiamos los patrones de crianza que se han venido utilizando, pues vamos a tener las mismas consecuencias que se han tenido. Ustedes pues pueden ver, estamos en una sociedad en la que pues podríamos decir que carecemos bastante de valores porque no se fomentaron en casa. Porque a lo mejor pensaron que con golpear, con insultar, pues iban a lograr algo bueno, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? El fuego no se calma con fuego, ¿verdad? La ira no se calma con ira en ningún momento, ¿verdad? Debemos comprender eso que suena tan lógico, pero a veces hay momentos en los que a las personas no les suena así, pero pues no, en ningún momento vamos a poder resolver las situaciones airados, con rabia, con enojo. Debemos estar tranquilos para poder resolver las cosas adecuadamente. Y las relaciones se deterioran muchísimo. Sí, también a veces pensamos, muchos adultos, ¿verdad?, que tal vez no están siguiendo esa línea de crianza. No, ¿y para qué? O sea, a mí me criaron con el cincho y la chancleta y no me pasó nada. Es como tan común esa frase, ¿verdad? Incluso la vemos en redes sociales. Claro, pero probablemente una persona con insomnio, con dificultades de alcoholismo, sufriendo abusos sexuales por parte de su pareja, violencia física o violencia de otro tipo, pero no, los hinchazos no me hicieron nada. Es lastimosamente, ya cuando uno ve una intervención psicológica y va como sacando, ¿verdad?, la raíz de todo, ahí están los factores, ¿verdad? Todos esos sucesos de esa crianza inadecuada en los primeros años de vida, ¿verdad? Son las situaciones que ya de adulto están afectando. Entonces, forman igual parte de estas consecuencias que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, de hecho, hay un artículo que yo les invito a que lo busquen. Creo que es del año 2016 de la Organización Mundial de la Salud. Ahí menciona todas las consecuencias que pueden haber por el castigo físico. Así lo declara totalmente la Organización Mundial de la Salud. Entonces es importante que nos documentemos. Y bueno, y no solo la Organización Mundial de la Salud dice esto. O sea, hay muchas organizaciones con estudios científicos del daño que causa a nivel cerebral y, por supuesto, tantos factores psicosociales en esta área, ¿verdad? Exactamente, entonces pues debemos curarnos en sano y luego pues atender a ese niño herido, a esa niña herida que está con nosotros para que nosotros no sigamos hiriendo a las futuras generaciones, ¿verdad? Solo de esa forma vamos a cambiar, vamos a poder darle vuelta a la página y decir, bueno, hoy empiezo a escribir una nueva historia, ¿verdad? En donde el protagonista soy yo, el responsable soy yo, ¿verdad? Y no estar igual culpando a nuestros padres, a nuestros abuelos, sino tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? En base a los recursos que tenemos
el conocimiento que hemos adquirido y el apoyo que también podamos tener a la mano. Hace como una semana me comentaron de un caso, amigos psicólogos, ¿verdad? Que se habían dado cuenta, claro, hasta después de todo lo sucedido en el área de Occidente, de una joven que, bueno, ella quedó huérfana, creció con otros familiares y estos familiares la maltrataban y la trataban como que era la sirvienta. O sea, ella en ningún momento recibió amor. Fue solo maltratos, maltratos, maltratos durante toda su infancia. Luego llegó a la adolescencia. Alrededor de los 15 años tuvo su primer novio. Se fue como la primera persona que se puede decir que le demostró amor para ella, ¿verdad? Luego, con el tiempo de la relación, pues este joven la abandonó por otra chica y obviamente ahí entró como en crisis, ¿verdad? Entonces, como no había una red de apoyo para ella en ese momento, ¿verdad? Y nunca la hubo, entonces ella desarrolló el trastorno de depresión. Y al final esta chica terminó estrangulándose. Entonces, ¿por qué lo menciono? O sea, claro, es duro cuando escuchamos estos casos o escuchamos casos ahí cerca de nosotros, ¿verdad? O sea, son situaciones que pasan. ¿Por qué? Porque no hubo una crianza adecuada. Ella se quedó huérfana, sufrió maltrato toda su vida y la primera persona que le hizo sentir un poquito de amor y la dejó, o sea, causó esto tan duro para ella, ¿verdad? Y esa depresión la llevó, ¿verdad? A cometer suicidio. Entonces, sí afecta. Hay muchos daños que se dan cuando no establecemos una crianza adecuada. Y por eso para nosotras, bueno, que somos apasionadas de este tema, o sea, reafirmamos que la primera infancia es sumamente importante y si queremos una sociedad mejor, porque si vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la crianza tradicional no ha funcionado por todo esto que se está dando. Entonces queremos una mejor sociedad, tenemos que hacer cambios y es la única manera de ver adultos saludables en un futuro, que tomemos como ese compromiso los padres de ahora y no solo con nuestros hijos, porque puede ser que se nos llegue, que necesitemos esa red de apoyo para otro niño, para otro joven, como esta joven que mencioné. Si yo hubiera tenido una red de apoyo, puedo haber sido una sola persona cerca de ella orientándola. Probablemente no hubiera sucedido eso. Entonces, que seamos más sensibles a que no solo nuestra familia, probablemente nos necesiten otros niños y otros adolescentes que no tengan una red de apoyo en casa. Y es importante que podamos ser conscientes de esto para que tengamos adultos mentalmente más saludables y, por supuesto, una mejor sociedad. Claro, sumamente importante y lamentable el caso que comenta Karen, así como lamentable fue el caso del bebé que murió en manos de su madre y su padrastro, ¿verdad? O sea, cuando uno ve ese tipo de noticias, wow, se conmueve en realidad, porque ¿cómo es posible que las personas que deben aportar el cuidado, el amor, el cariño, ¿verdad? La protección, pues sean capaces de cometer semejantes cosas. Y es porque empezamos a darnos como pequeños permisos, ¿verdad? Como la nalgada a tiempo, como el pellizcón, ¿verdad? O sea, cositas que uno puede decir que esto pues es insignificante, no le va a causar nada, pero de a poquito, pues nos vamos dando muchas más libertades. Y pues miren lo que sucedió en el caso, lamentable de verdad. Pero Sí, la el verdad que naturalizar, como ya decíamos, es sumamente sumamente peligroso. peligroso. Naturalizar la Naturalizar la violencia violencia es muy, es pero muy, pero muy muy complicado. O sea, puede llevar a consecuencias, pues, desgarradoras, ¿verdad? Y cuando las personas dicen, como se comentaba, ¿verdad? Pues a mí me maltrataron y tan mala persona no soy, ¿verdad? Pero ese es el primer síntoma, naturalicé, ¿verdad? Entonces ahora yo puedo golpear a mi hijo, a mi hija, y como yo aquí estoy vivo y no tengo ningún problema, no pasa nada, ¿verdad? Pero no es así. La verdad es que hay muchas consecuencias y si no ponemos un punto y aparte a esto, pues después nos va a tocar lamentar y no queremos que eso suceda. bueno, me gustaría que pudiera dar como unas últimas recomendaciones a las familias que están en sintonía y las que igual posterior van a ver este programa, tanto en Facebook como en YouTube.
Unas recomendaciones para poder establecer disciplina positiva en casa, también que pudiera dar sus contactos para aquellas familias que han reconocido en esta noche que necesitan intervención psicológica familiar y que es sumamente importante, como ya lo dije, no tengamos miedo de pedir ayuda, es necesario. Necesitamos una red de apoyo para poder crear. Yo siempre digo crianza en tribu, y crear en tribu no solo es crear con nuestra familia o con nuestros amigos, es también crear a la par de expertos que nos van a apoyar en este proceso. Entonces me gustaría que usted igual pudiera dar sus redes sociales, si usted gusta su número telefónico, igual también a través de mi WhatsApp, que yo siempre digo es de dominio público, ¿verdad? Ahí siempre doy el contacto de los expertos que las familias me solicitan. Entonces, para que puedan comunicarse con usted. Bueno, sí, claro, la verdad es que para que nosotros podamos criar adecuadamente a nuestros hijos, bueno, lo principal de verdad es el amor, y todos los padres aman a sus hijos. Yo siempre apelo a este sentimiento y a esta decisión, ¿verdad?, de amar, y amar a nuestros hijos a pesar de todo, a pesar de lo que pudieron haber hecho mal, ¿verdad?, no dejarles de demostrar amor. Y quizá ahorita comentar un poquito el caso de una niña que a mí me partió el corazón cuando me dijo, es que a mí mi mamá no me quiere. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo tu mamá no te quiere? Todas las mamás aman a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué decís eso? Solo le dije así, ¿por qué decís eso? Es que nunca me lo ha dicho. Por Dios, un niño o una niña que no haya escuchado a su mamá decirle que le quiere. No. Los niños deben empezar el día escuchando que se les quiere y deben terminar el día escuchando lo mismo, ¿verdad? Y de estárselo demostrando a cada momento, en cada interacción. El amor es fundamental y el amor nos va a llevar al respeto, ¿sí? Y el respeto nos va a ayudar a que nosotros podamos incluso buscar más información, conocer más de los niños, porque pues es un sujeto de derecho, ¿verdad?, del cual yo debo aprender para poder convivir de mejor manera con él o con ella, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, reconocer que por amor queremos hacer algo mejor. Mejor de lo que hicieron con nosotros. Siempre vamos a cometer errores, como ya lo decía Karen, pero queremos cometer los mínimos posibles, ¿sí? Dañar menos y sentirnos mejor nosotros, ¿verdad? Porque de hecho que los padres necesitan, y no solo necesitan, sino que es derecho de los padres recibir asistencia en este rol tan importante como lo es la crianza de sus hijos y de sus hijas. Entonces, la ley es clara, la ley dice que no debemos golpear a los niños, no debemos darles trato humillante, ¿sí? El castigo corporal pues no es permitido, sin embargo, solo nos prohíbe, no nos propone. Entonces, disciplina positiva es una propuesta, ¿sí? Es una propuesta, es un enfoque no violento que se propone para que nosotros podamos tener herramientas que necesitamos para poder desarrollar niños sanos y adultos que puedan ser exitosos, que tengan valores, que puedan aportar cosas buenas a la sociedad y seguir criando hijos e hijas saludables, ¿sí? Para hacer un mundo mejor. Bueno, estamos en las redes sociales como Cindy Landaverde Psicóloga, ahí me pueden buscar. Y mi WhatsApp es el 7969-9561. Estoy a la orden para cuando pues ustedes consideren que necesitan que alguien pues les apoye, pues ahí estoy. Siempre dispuesta a poder ayudar en lo que está dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Es un placer y un gusto siempre poder apoyar a las familias. Bueno, muchas gracias, Cindy. La quiero muchísimo. Ha sido para mí un gusto tenerla como invitada. Por ahí tenemos más mensajitos. Dice Gabriela González, dice, excelente información. También saludos para Emi Guzmán, que se encuentra en sintonía. Gracias a todas las mamitas que han compartido. Igual si tienen más consultas, pues ya Cindy dio sus datos, se pueden comunicar con ella. Y de verdad, nuevamente les digo, hay que buscar apoyo. Si usted sabe que necesita ayuda para la crianza de sus hijos y para sanar sus heridas, pues ahí está Cindy para poder apoyarles. Así que comuníquense con ella. Así que Cindy, besos.
Que pase una excelente noche, feliz noche para todos. Y ya saben que todo este mes vamos con programas especiales para conmemorar el mes de las niñas y de los niños. Así que muy pendiente el próximo sábado, siempre sábados a las 8:30 de la noche, su programa Lo que callamos las tetas. Así que besos, bendiciones, que pasen una excelente noche. Gracias, bendiciones, un gusto.